escuchanza cuando por ahí afuera de Montevideo, quizás más en Maldonado, pero bueno, hablemos de Montevideo. Está, si la comparamos con 10 años atrás, en un momento excelente. Obviamente hay mucho por hacer, pero desde que aparecieron los fondos concursables, desde que Uruguay empezó a formar parte de Iberescena, y se puede aplicar también a residencias para hacer festivales, desde que la intendencia también está dando fondos, o sea, es como un antes y un después. Cada vez hay más obras, cada vez hay más creaciones, cada vez hay más personas que se quieren formar o se quieren acercar. Un poco, bueno, la formación de Casa Rodante, hay una formación en dos espacios más privados. Este año abrió la formación a nivel público, en el SODRE, para intérpretes de danza contemporánea. Cambió muchísimo, o sea, cada vez más gente, más talleres, más gente viniendo, como que se empezó a mover, se empezó a hablar de danza contemporánea, un ciclo de danza contemporánea, bueno, el festival de danza contemporánea. Antes, hace 10 años atrás, eso no existía, no. Obviamente había creadores, había obras y había bailarines, pero no tanto como ahora. Entonces creo que Montevideo está en un buen momento. Gente, a mi entender, muy interesante, trabajando re seriamente, investigando, sí, creando. Mucho trabajo de colaboración, eso que no hay compañías también, ¿no? Entonces nadie pertenece a ningún lado. Entonces es eso que todos somos independientes y que nos podemos agrupar para X proyecto y para otro, pero siempre como una, creo, por lo menos hasta ahora, una buena relación, ¿no? Obviamente hay afinidades, el trabajo que te gusta más, el que te gusta menos, pero hay una cosa bastante colaborativa de empujar hacia adelante, hacia costado, hacia atrás, no sé, hacia todos lados, pero del trabajo. Es un medio chiquito, entonces tampoco somos muchos y no es tan difícil acceder a, no sé, una ciudad tan grande con millones de personas, que acceder a un teatro es casi como que te debes matar. No es tan difícil conseguir una sala, tampoco es que es así, pero casi todo el mundo puede acceder. No es tan imposible ganar un fondo. O sea, no sé qué va a pasar acá de 10 años con eso que hablamos. Van a haber universidades, van a haber cada vez más egresados de danza, van a haber más creadores. Bueno, ahí creo que va a haber una pelea. Pero por ahora no está pasando. Entonces, sí, se mantiene una buena relación aún entre todos. Y actualmente estoy trabajando en Casa Rodante, que es un taller de danza y creación acá en Montevideo. Y de última ahí tenemos una formación de danza contemporánea, entonces supongo que cierta definición mantenemos, aunque creo que no está escrita ni quizás entre todas no podamos decir, como aunar esa definición. ¿Cómo es la creación contemporánea? ¿Qué es lo que importa o qué es lo que creemos que importa? Para nosotros no es tanto ya la técnica, ¿no? Sino es como un espacio de búsqueda de cada uno, su propio movimiento, una relación ya no tan espectacular de la danza. Tratamos de incluir bastante la teoría, filosofía, bueno, historia de la danza. Creo que por ahí iría, ¿no? Como una, que la formación es intangible. Y esa parte evoluciona, ¿no? La definición no está fija, entonces va cambiando, va cambiando, va cambiando. Y supongo que ustedes que están recorriendo, quizás también cada localidad tiene quizás una pseudo definición, ¿no? No sé si es lo mismo en Chile que Montevideo, o en Brasil que en Buenos Aires, que eso también es interesante. El otro día Javier Contreras, que es de México, él hablaba mucho de eso, que lo que se dice o lo que se le llama danza contemporánea en México, en Uruguay seguramente no se le llamaría, se le llamaría quizás danza moderna o no, o sería no, esto no es danza contemporánea. Todavía no hay ni fondos para investigación. Bueno, un poco supongo que te con tantas peleas, que la danza no está en la universidad, no existe, ni bueno, ni privada, ni tampoco en la pública. Entonces no hay un espacio de investigación, ¿no? Entonces de ahí es que surge la necesidad, como decir, bueno, además de recibir gente de afuera, ¿no? Que está buenísimo para el intercambio, de que los nacionales, los uruguayos puedan también crear como ese de residencia. Tengo mi espacio, mi tiempo, mis horas, y no todo el tiempo en él. Como tomarse un tiempo para crear. Y los fondos uruguayos son más bien para producir, por lo menos hasta el día de hoy, para producir o para circular, pero no para investigar. Entonces ahí fue como, bueno, es realmente algo que está faltando. Aunque tampoco nosotros damos dinero, solo si vieres atrás de Iberescena, a veces podemos dar, pero básicamente PAR no tiene dinero. Lo que estamos haciendo ahora es como gestionar como el espacio ideal
para una persona que quiere venir de afuera o nacional. Hace 4 años que estamos y no hay una regla, o los proyectos son siempre iguales, o los procesos de residencia son siempre iguales. Pero, por ejemplo, están uno que es el financiado por Iberescena, que es para artistas iberoamericanos, que vienen un mes y están asociados con el FIDCU, con el Festival de Danza de Uruguay. Entonces vienen, crean, procesan, investigan, lo que depende del proyecto que presenten, y eso al final se hace una muestra abierta en el FIDCU. Con eso, como nos apoya Iberescena, tiene todo pago: el pasaje, la comida, la estadía, la sala, etc. Pero eso es una vez al año, y hemos tenido solamente dos.